no, 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 no. Ayuda, 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 no me disparen, por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a escapar? No manches, hay un oso por ahí. No, por favor, no me maten. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Rompí un bloque, qué tonto soy. ¡Corran! ¡Corran! Yo siempre he hecho esto. Vengan para acá. ¿Pero a dónde vamos? Pero que a un Oxxo les he dicho que es re sencillo robar esto. Digo, tomar prestado, por cierto, nunca roben. ¿Robar? ¡Sí! ¡Eso es malo! Que no es robar, que es tomar prestado. Uy, lo que prestado, nunca he robado. Yo también le. No, 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 ¿eh? Yo también le tomé prestado los calzones. Sí, a mi abuela. Sí, sí. Miren, estos Oxxos nunca tienen seguridad, güey. Por cierto, no nos promociona el Oxxo. Estos Oxxos nunca tienen seguridad, güey. Entonces, ni cámaras, ni nada, ¿sabes? O sea. ¿Será? Sencillísimos, sí, es pan comido, lo he hecho mil veces. ¿Seguro? Espérate, y si no tiene seguridad, ¿qué es esa cosa de ahí? ¿Qué cosa de ahí? ¿Qué cosa? Esa cosa de ahí que está con un sombrero, ¿qué es eso? Es el empleado, güey. Ah. Sí, es el enfermito. Está re sencillo, ¿vale? Confíen en mí, ¿ok? Si confían en mí, no les va a pasar nada, ¿vale? Mira, yo confío en ti porque no quiero ir otra vez a la cárcel. No te preocupes, que jamás vamos a ir a la cárcel. ¿Cuándo hemos estado en la cárcel? Yo no me acuerdo. Bueno, a ver. No me acuerdo, no me acuerdo. Mira. ¿Pero bueno, eres tú? ¡Pero bueno! ¡Soy! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué pasa? Chicos, únanse. Espera, quédate, yo les quiera. Chicos, venga. Pancradari, miren, está hasta más sencillo robar uno de estos. ¡Es Permon! ¡Permon nos va a dejar! Es amigo, es más, hasta él se lleva algo. ¡Permon! ¿No le das permiso de tomar algo prestado del Oxxo? O sea, y de manera legalmente ilegal. Sí, claro que sí, por supuesto. Al rato te lo regreso. Ah, gracias. Les dije, pan comido, vale. Voy a agarrar estos cómics y el pancito. Okay. Me llevo las camisetas, yo, me llevo los... Yo creo que podemos llevarnos esto, ¿no? Es todo. Yo me llevo la máquina. Que... ¡Ah! Con que intentando robar, cabrones. No, ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Es que rompan las ventanas! ¡Ay, cabrón! ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Agachados, agachados! ¡No se va a hacer nada! ¿Qué? ¡No, la policía! ¡Vamos a morir todos! ¡No, vamos a morir, Permon! ¡Creí que éramos amigos! ¿Qué? ¡Amigo, te chuparé el... ¡Ya ves, Silvio, por tu culpa! ¡Pero no es mi culpa! ¡Y decías que no nos iban a encerrar! ¡Que no es mi culpa! ¡Es culpa de ese estúpido! ¡No, ese no! ¿Yo qué? ¡Ese es mi culpa! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Pero que tiene una... ¡Por tu culpa! ¡Pero no es mi culpa! ¡Es culpa de... ¡De ese estúpido! ¡Pero también es tu culpa! Y, es de y, los bueno, dos. Henry, bueno, mira, porque hay tantas. Esta cárcel es nueva. ¿Dónde estamos, Permon? ¿Por qué no? ¿Y esto yo no soy Permon. ¿Tú quién eres? ¿Te conozco de algo? Sí, Permon, somos nosotros, cabrón. Que por culpa nos metieron aquí a la cárcel. Ah, lo que queréis hacer un trueque, ¿eh? ¿Verdad? Que teniente, ¿cuál trueque? TP. ¿Pero qué? ¿TP? ¿TP? ¿P? Oh, mira, presentó a TP. ¡Hola! Solo quería recordarte que si te gusta el video puedes suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. Sí, qué rico. También hago directos todos los días a las 4 p.m. tanto como para teléfono como para computadora en Vivo TV, así que ahí te espero, búscame, guapo, hermoso, precioso. Sigamos con el video. Pues los presos estos asquerosos toman para que... Ah, pues se ve muy buena persona, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, de seguro es gentil, de seguro nos va a querer muchísimo en esta... Sí, 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 se ve que nos va a tratar bien. Sí, yo creo que sí. Pero mira, lleva a estos individuos a su celda. Voy a estar mirando las cámaras. Nos dijo individuos. Pero sí, ¿sabes? Con individuos. Sí, 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 muy agresiva, ¿eh? Me da miedo. ¿Esta es la mía? A ver, el abuelo Juan. Pero que el abuelo está allá. ¡Mira, para allá! ¡Mira! ¡Ayuda! Adentro, vamos, y el Sigilvio ahí. Oye, pues perro. Ni tan fea nuestra celda, ¿eh, Pancro? Sí, de hecho le falta una televisión. Está más fea tu mamá. <¡Oye>! oigan, algo que tengo duda. Acabo de ver que... ¿Ese de allá quién es? ¿Y qué pasa con los lazos? Bueno, ya no me interesa saber quién es, ¿sabes? Se me fue el interés. Se me fue el interés saber quién es. Pues mira. ¡Dani! ¿Cómo estás? ¡Yo! Porque ya estás como. Ok. ¡Pancro! Oh, rayos. Creo que esto no me va a gustar. Tampoco. Oye, ¿y qué vamos a hacer aquí?
Yo apenas entré y de un plan para escapar. ¿Y por qué no me lo dices? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dices el plan? No. Tú todavía no puedes saber el plan, ¿eh? Es sorpresa. ¿Por qué todavía no puedo saber el plan? ¿Qué tal que te atrapen a ti? Pues, ¡ey! ¡Descuida! ¿Tú sabes el plan? Yo nunca diría nada sobre el plan. Solo explicaría qué íbamos a hacer con el plan y ya está. ¡Bastardo! ¡Aunque intentando escapar, ¿eh? ¿Quién le dice? Ah, vale, está hablando con el raro. Mira, te he oído, güey. ¡Te calles! Bueno, mira. Yo ideé un plan de abrir un túnel y esté aquí en esta pared. Mira, en esto sí, esta a ver, pared, acércate esta más, Permon. Sí. Ajá, ¡no! Me sigues contando. No, olvídalo, Permon. No seas tonto. ¿Qué has dicho? Vale, ya vale, sigue diciendo. ¿De qué? No, yo no fui. Sí, tranquilos, no. Tranquilos. Espérense que me cuente el plan para escapar. Vale, uy, sígueme diciendo. ¡Que te calles! ¡Que no! ¡Pobre Dani, déjalo! Sígueme contando el plan. Que yo tengo unas herramientas para poder abrir un hueco aquí, mira, justo aquí. Ajá. Y entonces ahí podremos escapar, tengo todas las armas ya listas. Ay, ¿cuándo comenzamos? Pronto. Okay. Mañana. Ah, bueno, pues me espero. Oye, Dani, tenemos un plan para escapar, ¿quieres? No te preocupes. Okay, no, ¡no se lo cuentes! ¡No te lo puedo contar! ¡No te preocupes! Ok, no lo escuché. ¡Ay, no! Mira, mejor vete a dormir, que yo voy a estar trabajando en nuestro plan. Ok, vale. ¿Esta es mi cama, la de arriba? No, bueno, sí. Me gusta sí, mucho saltar y todo. ¡Ay! Sí, me quedo. ¡Pancracio, mira qué amigables! ¿Qué? Hay unos hombres aquí de tez morena mirándome mientras duermo. No les prestes atención, tú. ¿Por qué no? Ah, se ven tan majitos, se ven tan buena onda. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Pancracio? Ya está de... ¡Pancracio! ¡No están los señores de la ventana! ¡Se veían tan buena onda! Dijeron que querían llevarse mi alma. Tan buena, people. ¿Pancracio? ¿Estás dormido? ¡Pancracio! ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que llevamos 6 meses aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el plan? Pues el plan tuvo que retrasarse, pero ya lo tengo listo. Mira, te lo voy a explicar. Mira, pues, explícamelo. Sí. Mira, nosotros vamos a... ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¡Para el baño! ¡No! ¡Soy otaku! ¡Yo no me puedo bañar! ¡Aléjese! ¡No! ¡Aléjese! ¡Soy otaku! ¡No me gusta el agua! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Aquí no te ven! Sí. Si no, para que así, creo que así no están viendo. Para que para jaula te vetas. A ver, mira, la se ve tan buena gente. No nos va a hacer nada la chica, es muy tranquila. Toma, tengo por si miedo. Se portan mal. ¿Qué le acabas de dar? Muchas gracias. Pancracio tiene una escopeta, vente conmigo. Vamos al baño. Espérate. Y no van a sacar. Y Dani, nos gusta bañarnos juntos. ¡Sí! ¡Sáquenlo! ¡Cabrón! ¡Qué bueno! ¿Por qué le pegan? Pero ya es hora del baño, entonces también, ¿no? Sí, vete. Esto es maltrato infantil. Somos buenos animales. Por cierto, ¿dónde está el jabón? Está aquí. ¿El jabón está en el bote de basura? ¿Por qué lo guardan ahí? Porque hay que agacharse para agarrarlo, ¿vale? Oiga, gracias. El mío tiene pelos. Qué rico. Bueno, vamos a bañarnos. Yo pido la de acá. Okay, yo pido esta. Vale. Sí. Vamos, Pancras. Ustedes se van a... Ay. Usted... Oye, estúpida, la cámara está al revés. Silencio. ¿Ustedes se van a quedar aquí? ¡No! ¡Que no los derechos a la intimidad! ¡Fuera! ¡Pervertidas! Pero no importa, me gusta tener ¡Bolosas! Público. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me quites la ropa! Ah, da igual. Ay, a ver, abuelo, déjame que te pido la espalda. Así se me cayó el jabón, recógemelo. ¡Ay! ¡Ay! Espera, se me quedó la mano pegada. ¡No! ¡Ay! ¡Justo ahí! ¡Ay! ¡Pancra! ¡Dale! ¡Que los puedo ver! ¿No? Ah, no, está fingiendo, es un buen actor, sí, ¿eh? Espérate, que ya. Que los puedo. Ahora. ¡Uy, no! ¿Dónde están? ¡Abuelo! ¡Guardias!
Antes que nada, ¿qué? No tiene nada. Pues ¿qué están haciendo? ¡Ay! ¡Nada! ¡Cabrón! ¡No, pero yo qué! ¡Qué agresivas están! Oiga, ¿no tiene nada de comer? Sí, tengo hambre. Sí, toma. Toma, lo que sobró. ¿Me lo tiran en el suelo del baño? ¡Toma! ¿Cómo se atreven? ¡Ay, este pan tiene un pelo! Ay. Y bueno, ya, ya me pueden regresar a mi celda, no quiero estar aquí. ¡Ay, ya! Se ha caído el váter, pero no por pasa favor. Nada. Más proteínas, ¿sabes? ¡Afuera los tres! Vale, muchas gracias. Dijo los tres, quédate, Permon. ¡Adiós! Este güey, ¿por qué está afuera? ¡Cacho, ven! ¡Que dije nada, Dani! ¡Explícame el plan! Sí. Ven. Aquí bajo de mi cama guardé todos. Tú coge el taladro y yo el martillo. ¿Cuál es el taladro? ¿Este es el taladro? Ese, sí. Necesitamos una distracción para romper. Vale, una distracción. Ok. ¡Dani! ¡Mandy! ¿Quieres escapar de aquí? Sí, pero necesito una distracción. Distracciosa, muy distraccionosa. ¡33-12! ¡Va, mira! Buenas tardes, señorita. ¡Policía! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ay, se ve muy bonita el día de hoy! ¿No quiere un pancito? ¡Mire! Lo hizo mi tía, en Trudy, ándele. ¡Se la está rifando el Dani! ¡Se la está rifando! ¡Ya la tiene! ¡Mire! ¡Instala! ¡Se ve bonito! ¡Ay, pero tengo también una chuletita, una carnicita para comer aquí juntos! ¡Ándele, mira! ¡Está bien bonito el lugar! ¿Quieres que entre? Sí, por favor. ¿Sabes quién va a entrar contigo? El palo va a entrar contigo. ¡No! ¡Paque rápido! ¡Paque rápido! ¡Dale! ¡Paque rápido! ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡No, toma! ¡Dale! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Listo, Pancracio! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada aquí? ¿Casual? Sí. ¿Jugando? Sí, ¿no? No, no ha pasado ahora. ¿Verdad, compañera? ¿Que no ha pasado ahora? No. Este me cae mal, este. Sí, yo creo que él está planeando algo para escaparse, ¿eh? Sí, yo que a ustedes le sigo pegando. No. Muy bien, Pancracio, creo que va a ser nuestro momento. Vale. Es hora. Acaba de decirme Dani que se quiere escapar, ¿eh? ¡Pégale! Sí, ¡Ojo! No, fui yo. ¡Corre! ¡Vete, Pancracio, vete! ¡Rápido, agarra una ropa, Pancracio! ¡Agarra una ropa mientras se lo madrean! ¡Ay! ¿Me veo bien sexy? ¿Qué le pasa a Dani? ¡Ay! Creo que me veo muy gordo. Eso ya lo estabas. ¡Pancracio, rápido! Oye. ¡Agarra! Pancracio, ya se armó. Tengo una escopeta, un arma que no sé qué hace y esto, mira. ¿Una escopeta? ¡Ay, sí, yo también! ¿Estás listo? Oye, tendremos que sacar a Dani, ¿no? Nos ha ayudado. Mira, es que... Ven. ¡Martillo! ¡Aquí atrás! ¡Toma! ¡Dani! ¡Te hemos venido a escapar! ¡Te hemos venido a salvar, tonto! Ok. ¡Ven, te tengo un arma épica! A ver. Escopeta... ¿Qué arma lleva? ¡Sela! ¡Toma! Es la mejor, es la más potente. Sí, ahora, oigan. Es un arco. Oigan, hay que ser humanitarios, hay que rescatar al chango que está allá, ¿no? Vamos. Vale. Cuidado. Tun. Los guardias están distraídos con las cámaras. Vale. Amigo, te voy a sacar de aquí. ¡Sal! ¡Corres! ¡Sal libre! ¡Salvo! Amigos. ¡Están escapando! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Oh, rayos! ¡Es que corran! ¡Corran! ¡Mátalos a ellos! ¡Atrás! ¿Por qué le disparamos a la puerta? ¡Rayos, espérate! ¡Ah, no! ¡Es que corran rápido, corran! ¡No! ¡Mierda! ¡Pancracio, sal! ¿Quién se murió? ¡El guardia! ¡Vale, corran! ¡Escapen rápido por la puerta principal! ¡Corran! ¡Mira! ¡Chicos, tengo un plan! ¿Qué sigue de plan? ¡Ah, sí! ¡El plan! ¡El carro está allá! ¡Corre! ¡Yo no veo ningún coche! Yo creo que lo mejor sería separarnos, ¿no? Ok. ¿Por qué? Entonces, pan creyó a la derecha y tú a la izquierda. ¿Cuál derecha? ¿Cuál es mi izquierda? ¡Acá es derecha! ¡Mi derecha! Oye, pero ya no nos persiguen los guardias. Ah, no, entonces quedémonos aquí a esperar el auto. ¿Cómo que los seres nunca...? ¡Les he matado el Joto! ¡Corran! ¡Adiós! Yo me voy por acá, que yo me voy por acá, Dani, vete para el otro lado. Vale, muchas gracias.
Por favor, no me hagan nada, por favor, ya. Ya no tengo nada. Les doy todo lo que tengo si quieren. A ver. Ah, así de simple. Ah, vale. Pues mira, tengo este pan. No. No, quiero más. Ah, vale, tengo este taladro. Tengo estas balas para usted, señorita. También estas de aquí. Estos pantalones de mujer, estos esto que lo usa todas las mujeres, ¿no? Esa arma, tú que te ves como mujer también usa esta. Y esto es todo lo que tengo. Y este jabón. Oh, el jabón. Yo creo que nos sirve. Sí, es mejor de lo que nos pagan. Sí, no, se ocupa el gobierno de él, ¿sabes lo que te digo? Sí. Me van a perdonar a la vida, es que me siguen apuntando los dos. Sí. ¡Vámonos! Adiós. ¡Ay, cabrón! Tómate para que te escapes. Ah, muchas gracias, muy amable. Podría matarte ahora mismo. ¿Eh? ¡Adiós, muy amables! ¡Adiós, Fermón! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Me dijo ¡eh! Pues vale. ¡Adiós! Hola. ¿Qué haces tú aquí otra vez? ¿Me dejaría pasar por el jabón? Es que se me olvidó ya dentro. ¿Sí? No sé, pasa. Como si estuvieses en tu casa. Muchas gracias.